Entonces, nuevo día, nuevo episodio del podcast. Y bueno, estaba pensando qué hago el review, qué video puedo, qué puedo hacer algo distinto para el día de hoy. Pero dije, bueno, a lo mejor podemos hacer unos reviews de los videos que he estado haciendo últimamente. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a revisar tres videos. Yo creo que podemos hacer tres videos. Así que empecemos directo al golpe. No sé cuál video podía hacer, pero estoy viendo ahorita mi página de perfil. Y aquí hay unos cuantos interesantes para ver. Tenemos este de la hamburguesa. Ajá, play. Este video es medio shot and gun. Es shot and run. Es dispara y corre, dispara y corre. Este video lo hago. Tengo mis dos luces. Utilizo una luz global, una luz que cubre la mayor cantidad de área posible. Y una puntual que es de baterías y la puedo estar moviendo cada rato a cualquier lugar. Entonces así es como lo estoy manejando. Esa plancha sí que calienta la cámara. No es bueno poner la cámara tan cerca de la plancha por tanto tiempo. Entonces por eso utilizo un telefoto. Ah, ok, esta sí es una toma más elaborada. Aquí ya no era correr y poner. Aquí sí tuve tiempo para armar la hamburguesa. La cosa es que era correr, porque estamos en pleno pedido, ¿sabes? Había medio presión porque la cocina aún estaba activa. Entonces, la cocina estaba cocinando hamburguesas y yo tenía que adaptarme. Ahora, hubo un momento donde la cocina se calmó y podía empezar a hacer hamburguesas. Entonces, esta toma sí estaba elaborada. Yo sí puse mi luz principal, le puse una de recorte. Y tenía mi tiempo, podía tomarme algo de tiempo para ajustar la toma, poner las salsas por aquí. Parte de la que mejora la toma es el posicionamiento de las salsas, la decoración, si tienes vegetales, claro. Esto es una luz principal que fue un globo y una luz de recorte. No hay tanta dificultad como parece, es decir, con dos luces. Esto lo hice con dos luces. Y bueno, es importante. En este caso, esta cocina es muy importante, es decir, es oscura, esta cocina es oscura, no se crean. Ilumina como toda cocina, pero si las luces, esto queda bien oscuro y la carne absorbe una luz que queda oscuro. Incluso aquí se ve un poco oscuro, porque es carne cocinada, pues. De resto, se fueron dos luces. Y ese es el tema, es decir, dos luces sirven. Dos luces es todo lo que hace falta. Ah, esa toma la hice poniendo un emboplaz encima de la cámara, un papel emboplaz, papel plástico transparente. Poniéndola encima de la cámara y que pongan salsa en la cámara. Le hice como tres veces. En cuanto a videos de comida en restaurantes, ese sí es un tema. Porque en varios de los negocios con los que he estado, yo trabajo con los cocineros que están en la cocina y con el tiempo que ellos manejan. Entonces, hay que agarrar un horario donde la cocina no esté activa. Por ejemplo, viernes y sábado. No son buenos horarios. Lunes, martes, miércoles son buenos horarios para grabar. Pero eso es una complicación. A la hora de grabar en una cocina, pues si tú vas en la tarde, vas a tener que... No puedes cancelar el pedido a los clientes, ¿sabes? A menos que sea una... ¿Qué sé yo? A menos que sea una cocina que te haya dicho, mira, hoy cancelamos todo para grabar. Y eso es como, oye, no es muy habitual eso. Normalmente lo común es... Vas a un restaurante y grabas los pedidos que ellos hagan. Y si tú puedes hacer, como nosotros hicimos aquí, puedes hacer unas tomas específicas de ciertas comidas, excelente. ¿Qué hacemos con esa comida? ¿Nos las comemos? ¿Nos las comemos? Pues nosotros nos comemos esa comida. Ah, claro, somos un equipo grande. Pues a veces somos, en esta pauta fuimos como 5 personas. Entonces, comimos creo que nada más unos mordiscos de eso, nos quedamos llenos. Cuando hay pautas que demoran más de 4 horas... Y yo mis políticas tengo que después de 4 horas, pues nos proveen la comida. Si es un restaurante, relajado. Pero mis políticas yo tengo 4 horas, nos provees la comida. ¿Sabes? El viático. De hecho, eso sería bueno que lo tengas escrito. Tienes que tenerlo escrito. Después de 4 horas, la comida incluida. Y tenlo escrito porque te va a ayudar de problemas. Hubo una vez un restaurante que le grabé, ¿no? Y me ofreció comida y me dijo, ah, ok. Me preguntó, oye, ¿quieres comida? Y yo, ah, ok, claro, sí, bien. Y después me pregunta, me dice, mira, esta es la cuenta que tienes. Y yo me quedé como,
¿Qué? Yo creí que me estaba brindando. No, resulta que me estaba cobrando por esa comida. Y yo como, desde ese momento, puse mis políticas. Después de 4 horas, la comida va incluida. No me va a pasar de nuevo. No me va a pasar de nuevo. No, ya tenía mis horas ahí, me ofrecen comida. Y yo como, no, no, no. Y la cosa de las políticas es tremendo. Pero eso ya será otro tema. En cuanto al restaurante, creo que ese va a ser el tema de hoy. ¿Cómo es trabajar en estos negocios? Porque es que a medida que se ha trabajado, es como he mejorado mi sistema. Cuando la cocina está cargada, es terrible trabajar ahí. Es terrible, es decir, ah, no hay espacio. No hay espacio porque la gente está moviéndose de un lugar a otro. Nadie está pendiente porque están sacando las comidas. Y es incómodo. No me gusta. No me gusta. A nadie le gusta. Ni al dueño le gusta que se trabaje en esos días. Ni a ninguno de ellos. Entonces se te reduce el día de lunes a jueves. Hay otro tipo de cocina que sí, a lo mejor helados y cosas así, que sí se puede manejar, ¿sabes? Que se puede manejar un viernes normal. Pero cuando la cocina está cargada, hay mucho estrés, hay mucha carga, mucho calor. Entonces, no, yo diría lunes a jueves, perfecto para grabar en cocina. Luego, los otros días dedicados para otra cosa. ¿Qué cosas te vas a encontrar también trabajando para cocina? Oye. Hay cocinas, Dios, gracias a Dios que he trabajado últimamente con cocinas bien limpias, pero ni se lo imaginan. Yo hubo un tiempo donde estaba regalando videos a restaurantes, ¿no? Y hubo un restaurante que yo entré a la cocina y era horrible, era, Dios mío, yo estaba. Era increíble lo desastroso que estaba. En ese momento, uno de mis colegas, alguien que, bueno, me estaba mentoreando, sí. Me había advertido que si no me dejan regalar un video a un restaurante, es más probable que sea porque no quieren que le graben la cocina. Y yo no lo había entendido, si yo decía, ¿cómo, qué tan terrible puede estar una cocina como para que no le permitan, para que no quieran que le grabes un video? No tienes ni idea, no tienes ni idea. Es decir, una cocina, para empezar, es una cocina sucia. Sucia, que las paredes blancas no son blancas, las paredes son marrones, marrones, marrones. Los platos por todas partes, platos sucios. Y el peor que jamás había visto era el suelo mojado. Es decir, el suelo mojado hasta el punto donde una chica estaba limpiando allá cada rato porque el agua, como que había un desnivel y el agua se iba hacia el medio de la cocina, entonces ella tenía que coletear a otra parte, ni siquiera coletear, lo estaba empujando el agua. Era alocado, no entendía ni cómo era posible eso. Pero una cocina sucia, Dios. Y yo no grabo mucha cocina, es decir, en este caso, por ejemplo, en este restaurante, ellos quieren grabar la cocina, ellos tienen equipos bonitos, una cocina muy limpia, ellos quieren mostrar cómo es el proceso, excelente. Muchos restaurantes no quieren hacerlo, pero esa fue. Yo después de que vi esa cocina, nunca quise comer ahí. No comí ahí, de hecho. Terrible, no quise comer ahí. Si te contratan una cocina así, tienes que ponerle y decirle, mira, chamo, hay que limpiar la cocina, ¿sabes? Y tendrás que poner eso o hacer planos cerrados del plato. Es decir, si llegan a decir, pero es que ahí estamos cortos de personal, algo así. Es que yo tenía que hacer planos tan cerrados. No, que todos eran igual, todos los planos eran iguales. Yo hacía planos cerrados de la olla, porque también habían ollas feas, un aceite negro. Por cierto, eso es algo que no debes grabar, el aceite negro. Cuando ponen papas fritas en una sartén y el sartén se ve oscuro, negro, no queda bien. Yo, por ejemplo, en este restaurante que está aquí, tienen el aceite limpiecito, o sea, cada día lo cambian, buenísimo. Entonces, yo puedo grabar cuando sumergen la carne en el aceite o las papas fritas en el aceite. Bien, tiene un buen código de limpieza, muy bueno. Y no le hago publicidad, pero a mí me hace feliz. Grabar con ellos me hace feliz, tiene un estándar alto, su branding, su estilo es muy chévere y tengo mucha libertad creativa. Otras cosas que pudieras ver en cocina es que la carne o la comida no llega tan bien como debería verse. Es decir, hay veces donde ellos tienen un plato genial, pero cuando te lo ponen en la cámara, pues se ve, no se ve tan bien, no se ve tan bien. Ahí es cuando toca hacer el maquillaje de la comida. Y eso es otro tema. Maquillaje de la comida, te puedo decir unas cositas básicas aquí. Por ejemplo, ajá.
Para que la carne se vea más jugosa, un poco de barbecue, una salsa de barbecue. Le pones a la carne y se ve jugosa. También le puedes hacer aceite, pero entre las barbecue y el aceite, el barbecue le pone más color. El aceite le pone más mojadito. Más mojado, no se ve seco, o sea, como la carne seca, se ve más mojadito la barbecue. Es importante que se vea cada ingrediente del plato y eso es difícil, ni te lo imaginas. En un plato normal de restaurante es fácil, pero una hamburguesa, en una pepito, en un chaguarma, algo así. Dios, una hamburguesa tengo que ir manualmente, me entregan la hamburguesa y esa hamburguesa es deliciosa. Pero si visualmente no se puede apreciar, entonces es un proceso de que hay que mostrar el tomate, ok, hay que sacar el tomate, hay que mostrar la lechuga, ok, hay que sacar la lechuga, hay que mostrar el queso, hay que sacar el queso, uno por uno hay que sacarlo y mostrarlo. Entonces hay momentos donde lo que ocurre es que la hamburguesa, por ejemplo, en este caso la hamburguesa, tiene un rostro. Y eso es lo que quieres grabar el rostro, quieres grabar lo más bonito y lo tienes al frente. Si quieres grabar toda la hamburguesa y hacer una... Tienes que tú mismo verlo en todas partes y hacerlo. Lo cual es, toma su tiempo, pero si quieres que se vea bien la hamburguesa, esa es la clave. Quieres que se vea una hamburguesa bien, muestra todos los ingredientes. Entonces, muestra su lechuga. Ese es, yo creo que ese es el tema. Si alguien me pregunta, ¿por qué no se ve bien la comida? Porque le pones pura salsa. Es decir, ajá, ¿y cuál es la comida? Ok. No, es que he visto fotos y videos que miren esta hamburguesa y es pura salsa. Y es como, ok. Ah, ¿me estás vendiendo eso, la salsa? Ok, en este caso, ¿cómo hacer que mejore tu hamburguesa? Bueno, yo con unos palillos ponía la hamburguesa, bla, tenía la carne, lo clavaba. Ponía la lechuga, lo clavaba. Tomate, clavadito, no se caía. Y lo tenía que hacer que se viera cada ingrediente. Algo que no hice mucho al inicio. Al inicio, los primeros videos que hice de hamburguesa, yo pensaba que me la estaba comiendo. Y habían ingredientes que no se veían. Hasta el punto que el dueño me dijo, mira, chamo, no queremos esto, ¿sabes? No queremos trabajar contigo. Y yo lo entendí porque dije, perro, tienes razón, ¿sabes? Yo estoy en la postura de que el dueño quiere ver todos los ingredientes de su comida. Uno tiene que estar en la postura, uno tiene que estar en la mentalidad del cliente, ¿sabes? Para poder darle el mejor servicio, mentalidad del cliente. Y el cliente me dice, mira, no se ve los ingredientes, dame una devolución, nos trabajamos juntos. Ahí me dolió, me dijo, oh, como, oh, no, yo hice mi mejor trabajo, me dediqué horas a eso. Pero fallé en la ejecución, fallé en la ejecución. Después de eso aprendí mi lección y cada ingrediente empecé a mostrar cada ingrediente y me daba atención como, ok, no, tiene que ser así. Mira, se ve seco la carne, tiene que ser así. Hasta el punto donde ahorita hago helados, helados. Y helados que es peor que la carne, porque la carne tú la mojas para que se vea más, para que sea mejor. Pero el helado se te derrite. Y eso es otro lío, eso es otro lío. Pero mantengámonos de la comida salada. Es en arte. ¿Sabes el mayor secreto? Esto no es composición, pero ¿sabes el mayor secreto para mostrar bien una comida? Toda la comida enfocada. Toda la comida enfocada lo mejora todo. Porque es un hábito entre tener la apertura lo más bajo posible. Es un hábito, ¿no? Para una persona, para tener a alguien con el fondo lo más desenfocado posible y tener mayor separación, uno pone la apertura en 2.8, 2.0. Yo he visto 2.0 es muy común, la gente lo baja normalmente a lo mínimo posible. Ok, bien, bien. Pero en comida no se ve bien, no se aprecia. Se ve mejor cuando se aprecia todos los ingredientes, porque la idea es que sea provocativo. Y es provocativo cuando tú ves todos los ingredientes, cuando ves los bordes de la comida. Eso sí es provocativo. Ver los bordes de la comida. Uf, uf, mamma mía, es sabroso, sabroso. Y la apertura, a veces tienes que irte a 7.8, 7.1 o tienes que irte a 11 en foto. En video no me puedo ir tan arriba porque yo tengo luces continuas y a veces tengo luces continuas a todo por ciento. Y cuando me voy a 7.1 ya se me está oscureciendo la cosa. Entonces, pero si trato en lo posible de poder mantener todo el cuerpo enfocado, todo el cuerpo enfocado. Entonces, esa es una clave. Un hack es, si quieres que tu comida se vea bien en los videos o en fotos, muy enfocado, que esté la apertura lo más abierta posible. C tercero, este es mi problema con Careperro. Careperro está haciendo una foto en colores, que si rojo y azul y todo, pero en comida se ve terrible, se ve horrible. Es porque la comida y los colores no se mezclan.
Simplemente la comida y los colores no mezclan nada bien. Y de nuevo, todo esto va a cómo nosotros vemos, cómo nosotros percibimos la comida. Incluso el mayor color que yo le puedo meter con la comida es un cálido, ¿sabes? Y cálido puro, no cálido RGB, cálido 3200 o 4300, ¿sabes? Esos son los colores que yo me pudiera ir. Incluso 4300 no me iría, yo diría cálido como recorte, ni siquiera como cálido como recorte, yo he hecho eso. Que se vea comida cálida con color de luz de recorte, pero la luz principal 5600. Porque cuando una comida tiene color, ya, uno de nuevo, todo funciona en la cabeza. ¿Por qué vemos mal la comida? Recordemos que la cámara es una persona. La cámara nos está entregando una comida. Y vemos una comida azul. Te quedas como que algo anda mal. No solo eso, también recordemos que la comida cuando está dañada tiene otro color. Como el color que Careperro está haciendo. Es decir, el color es. Es que son unos colores tan bizarros. Es azul y creo que rojo, verde, algo así. Y se ve como dañada. La comida se ve dañada. Se ve dañada. Mira esta la cosa. Dios, Dios. Cuando le pones color a la comida, ellos le pusieron un color azul. Y se veía como si tuviera hongos. Si tuviera hongos. Y no se aprecia la lechuga, no se aprecia el tomate, no se aprecia la carne. La carne se ve dañada. Se ve, toda la comida se ve dañada. Entonces por eso no recomiendo. ¿Qué recomendaría yo? Que el fondo le pongas color. ¿Sabes? Es que quisiera hacerlo ahorita mismo. ¿Tengo algún video donde tenga color de fondo? A lo mejor no. Pero no, sí tengo un video. Hice un video. Tenía color en el fondo. Le puse color al fondo y fue color azul. Azul al fondo. Y la comida le puse un color 3200, pero la cámara la balanceé como a 3600 para que tuviera un poquito de calidez, pero no mucho. Entonces, pero la comida y los colores no pegan. No puedes ponérselo a la comida y esperar que quede bien. Así es como funciona. Simplemente, recordemos que esto no es como. Claro, si uno es artístico, yo lo hice una vez. Artístico, yo hice una vez que le puse color a la comida, pero fue a propósito. ¿Por qué? Porque quería que fuera así. Quería que fuera como al descuido en un lugar que tiene colores. Pero la comida no se veía bien. La experiencia, ok, se sujeta porque era experiencia. Pero la comida. Entonces, si va a meterle color a un video de comida, méteselo al fondo, ¿sabes? Ni siquiera el recorte, es que yo puse recorte de color, incluso color azul de recorte, no pega, no pega. Recorte amarillo 3200, 3200 o blanco, bello, bello. Y el resto, si quieres el plato, le quieres meter. Si el plato quieres que sea de color, o el mantel, o el fondo, eso es genial. Pero comida y color. Entonces, bueno, con Careperro yo haría ese tema. Haría el fondo de color, que es lo que hice. Y el plato resaltaría muy bien si lo pones con ese blanco común. Con ese blanco común. Mamma mía, mamma mía. No entiendo por qué habrán hecho eso. Entonces, esas son las cosas que yo te diría que pueden mejorarte a la hora de hacer un plato, un video de comida. No tenías planeado hablar de esto. A lo mejor luego algo mejor, algo más, en un episodio, grabo un video sobre esto. Puede ser chévere, puede ser chévere. Mientras tanto, gracias. Asegúrate de suscribirte y seguirme. Y así estamos pendientes para la próxima.